capítulo más de su programa El Sábado Cocino Yo, y el domingo también desde el estudio 7 de ITV Patagonia. Dejo con ustedes el encargado de darle vida a estas ricas recetas, nuestro conductor y cocinero, don Andrés Bravo. ¿Cómo está usted? Hola, Doris. Hola, amigos que están ustedes en la casa. Bienvenido a este mes de marzo. ¡Ay, se nos vino marzo! Se nos vino marzo. Llegó con ustedes marzo y con usted una nueva temporada del programa. Sí, una nueva temporada ya programa. Segunda temporada ya. Sí. Programa número 31. 31. Sí, exactamente, ya vamos en el 31. Así que, como ya estamos en ese número de programa, obviamente vamos a contarle lo que siempre contamos a la gente. ¿Qué vamos a contar hoy día? Que tuvimos una encuesta, porque tú sabes que este programa lo hace las personas a través de Facebook. Sí, las personas a través de la fanpage Andrés Bravo, El Sábado Cocino Yo, y tuvimos una votación con tres alternativas. Ya. ¿Y cuál dice alternativa tú o yo? Una y una. Ya. Tortilla al horno. Ya. La otra es pizza fácil. Y espagueti de zucchini. Ah, ¿y cuál ganó? Ah, con un 46% de las votaciones, la receta ganadora fue pizza fácil. Ahí tenemos la receta ganadora para el día de hoy. Pizza fácil. Sí, porque yo no, yo hubiese votado por esa porque ese espagueti de zucchini no caché, no quiera. Espagueti italiano era. Ah, ya. Y dije, no, pero pizza fácil, porque ahí como de repente uno está en la casa. Para todos los gustos, para comenzar bien marzo. Y como nosotros somos unos regalones, ya. Adivina qué lanzamos hoy en la fanpage. Hoy día lanzamos un nuevo concurso a nuestro amigo del señor Sushi. Sí, exactamente, vamos a sortear el próximo programa una tabla de sushi de El Señor Sushi, la esquina del sushi, de lunes a domingo desde las 18 horas a las 23:45, horas con reparto a domicilio, Maipú 604, esquina Chilo E, teléfono 612-240843, o búscanos en Facebook como Señor Sushis. Te cuento a ti, Doris, y a los amigos que están en la casa, cómo Contame. Participar. Sí. Tienen que ingresar primeramente a la fanpage Andrés Bravo, El Sábado Cocino Yo. Ahí va a estar la foto de nuestro amigo, el señor Sushi. ¿Qué tienen que hacer? Colocar dedito para arriba, o sea, me gusta, y compartir en su propio perfil. Así, la otra semana vamos a tener nuestra tómbola y van a poder participar y ganar una rica tabla de sushi. Sí, volvió nuestra tómbola que andaba desaparecida, así que ahí vamos a sortear. El único que tomó vacaciones fue la tómbola. Oye, sí, un programa de vacaciones nos hizo sufrir la tómbolita. Sí. Ya, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nos separamos dos minutos y estamos con su programa El Sábado Cocino Yo. Y el domingo también, no se vayan. Panadería y pastelería Cruz y Cava. Contamos con más de un siglo de trayectoria acompañando la vida de los habitantes de Punta Arenas. Gracias a la calidad de nuestras materias primas y un equipo humano comprometido, nuestros productos se han convertido en un clásico en la mesa magallánica. Para contactarnos o solicitar cotizaciones, puede llamar al teléfono 612-222-6805. Panadería y pastelería Cruz y Cava. Empresas Chelech, con su línea Gastromax, líder en equipamiento gastronómico. Somos distribuidores autorizados de las más prestigiosas y reconocidas marcas del mercado local y regional. Línea Steward, platos, vasos, moldes de tartas, cuchillos en general. Ventus, equipos gastronómicos, vitrinas, pasteleras, giratorias, bicicooler. Líneas MyGas, panadería, batidoras, amasadoras, revolvedoras y congeladores. Nos encuentras en Balmaceda 501, Punta Arenas. Empresas Chelech, con el servicio y los precios que usted se merece. Carnes Natales, la carnicería más grande de la región, con sus cuatro locales ubicados en la ciudad de Punta Arenas y Puerto Natales, con amplios estacionamientos. Variedad en cortes de carne de vacuno, cordero, cerdo y pollo, de primera calidad. Producidas en pastos naturales, 100% orgánicos, libres de pesticidas. Un deleite para su paladar. Además, todo en abarrotes y bebidas para complementar sus compras. Carnes Natales. La calidad no es casualidad. Distribuidora El Ovejero. Creces tú, crecemos nosotros. Variedad de artículos de aseo doméstico e industrial. Guantes de látex, vinilo y nitrilo. Amplia gama en productos elite y confort. Envases térmicos, plásticos, aluminio, bandejas y cajas de torta, fil de alimentos y rollos de aluminio. Distribuidora El Ovejero, José Nogueira, 1192. Si eres amante del sushi, hoy te presentamos al maestro, Señor Sushi. En Maipú, con Chiloé, se encuentra el sabor de Oriente. Pánicos, abocados serrano, fila, California,
Futomaki, entre muchos otros que destacan en nuestra carta. Aprovecha nuestro servicio de delivery. En Face, ubícanos señorsushi.delivery. Por WhatsApp, +569-98051-428. Y nuestro fondo de contacto, 224-0843. ¿Ya pensaste con quién lo vas a compartir? En Punta Arenas, Señor Sushi. Y ya estamos de vuelta con su programa El Sábado Cocino Yo. Y el domingo también. Después de esta pequeña pausa que hicimos, así que ahora estamos con la receta que nos quedamos en el primer bloque del programa. Sí, con la receta que ustedes votaron vamos a leer, así que papel y lápiz en mano. Receta del día, pizza fácil para 4 personas. Ahí está la receta. Salió ya. Ingredientes. Vayan anotando: masa, 1 taza de harina, 1/2 taza de agua tibia, 2 cucharadas de aceite, 1 cucharadita de polvos de hornear, 1 cucharadita de sal, orégano a gusto. Luego, para este relleno de esta pizza fácil, 6 rodajas de salame, 6 láminas de queso, 4 láminas de jamón cocido y 1 bolsita de salsa de tomates. Ahí estaba la receta que ustedes pueden encontrar, si se la perdieron, ¿a dónde? En la fanpage, Andrés Bravo, El Sábado Cocino Yo. Ahí está entonces la receta para el día de hoy. Ustedes que votaron esta semana que recién pasó. Sí, así que ahora vamos manos a la obra. Y lo primero que vamos a hacer, mi querido Andrés, ¿qué sería? Lo que vamos a ir a hacer, vamos a ir a buscar nuestros productos. Nuestros ingredientes al stand de Carnes Natales para comenzar la receta. Exactamente, porque en el stand de Carnes Natales vamos a encontrar los mejores productos, porque la calidad no es casualidad. La carnicería más grande de la región, con sus 4 locales en Puerto Natales y Punta Arenas, revisa sus ofertas en Facebook como Carnes Natales. Ellos tienen una sección de abarrotes y ahí pueden encontrar también muchas cositas como lo que está ahí, que es... jamón cocido, queso y salame. Exactamente. Así que ahora, a cocinar. A cocinar entonces esta pizza fácil. Mira, hoy día, a pesar que es una pizza fácil, vamos a hacer la masa. Yo sé que en la casa quieren aprender cómo hacer una buena masa. Muy fácil. Como dice la receta, aquí tengo una taza de harina. Ya. Voy a colocarla, la taza completa. La gente igual lo puede hacer a manito, si quiere. Sí, en un bol. Sí. Perfecto. Yo voy a ocupar esto para avanzar con los tiempos. 1/2 taza de agua tibia. Ya. Vamos a juntar todos estos ingredientes primero. Y mientras esté revolviendo, nosotros vamos a colocar el faltante. ¿Qué son? ¿Cuánto es de...? Dice 1 cucharadita de polvo de hornear. De polvo de hornear. Antes vamos a colocar la sal. Ah, la sal también. Eso es 1 cucharadita de sal. 1 cucharada. O sea, también andamos... polvo de hornear. Es que de aquí la veía blanco, así que no cachaba que era sal. Y vamos a colocar el aceite. El aceite también es 2 cucharadas de aceite. 2 cucharadas soperas de aceite. Entonces, aceite. Una, dos. Hoy ya van a empezar las clases. Hoy sí, comenzaron las clases. Sí. Así que salgan temprano en la mañana. Mira, mientras se termina de hacer nuestra masa que vamos a hacer acá, ¿sabes lo que vamos a hacer? Los moldes, obviamente. Mira, para poder hacer nuestra masa tenemos nuestros moldes. Y aquí yo tengo este, que es típico molde para los queques. Ya. Y este es el otro que lo hemos ocupado otras veces. Ya. Así que vamos a ocupar. ¿Sabes qué? ¿Qué, Doris? Yo sé dónde pueden encontrar esos moldes. ¿Dónde pueden encontrar esos moldes? Los pueden encontrar en Comercial Chelech con su línea Gastromax, todo para el rubro gastronómico, de las mejores marcas del mercado, ubicados en Balmaceda 501, esquina Armando Sangüesa, con el servicio y los precios que usted se merece. Puede cotizar al 612-613-956. Así que un saludo para Comercial Chelech. Ellos siempre tan buena gente, se ponen con buenos premios. Sí, mira, ya tenemos nuestra masa ya casi hecha. ¿Casi, casi? Pero ¿sabes qué? Tenemos algo para esta super masa que vamos a hacer. ¿Algún secretito? La vamos a sacar. Mira, aquí está nuestra masita armada. Mira. Ah. Ahí está nuestra masita y armada el bollito. Pero ¿sabes qué? Así está súper bien para ocuparla, pero vamos a hacer algo. ¿Qué? Como todo programa comienza con algo importante, vamos a hacer el tips para esta receta y para esta masa. O sea, ha llegado el momento del tips. El momento del tips para esta receta. Ahí tenemos la canción.
Mira, muy fácil. Para el momento del tips, aquí yo tengo orégano, un clásico para hacer una buena pizza. Yo le voy a agregar una cucharada a la masa de orégano. A gusto. Si a usted le gusta más, le coloca más o menos. Claro. Y vamos a ir revolviéndolo. No le vaya a quedar así, orégano con masa, no masa con orégano. No, no, no va a pasar eso. Mira, mientras se termina de revolver, vamos a ocupar nuestra lata. Yo voy a ocupar esta para hacer la masa. ¿Le pones algo? A la lata, a la masa no. Voy a explicar por qué. Ya sé, me voy a quedar callado. Espera que te ocupes. A ver si es lo que yo pienso. ¿Qué cosa? Que no le vas a colocar nada porque la masa tiene aceite. Porque ya tiene aceite la masa y también porque nuestra va, cuando amasemos esto ya tiene. Mira, ahí está nuestra masa. Aquí donde está nuestra masa, lo que va a ir esta masa, se va a ir al en este caso yo le voy a colocar en un envase y se va a ir al frío. Ah, tiene. ¿Por cuántos minutos hay que dejarlo en 15 minutos para que agarre este en frío. Y aquí voy a encontrar aquí mi molde para dejar. Y yo aquí yo tengo otra preparada. Ah, aunque no veníamos preparados. Mira, con la luza. Mira, yo voy a bajar esto para acá. Ah, porque la magia de la televisión, pues no siempre tiene que estar preparado. Aquí tienes que colocarlo 15 minutos al refrigerador. ¿Ya? 15 minutos, yo esta ya la dejé en el frío y le coloqué, mira, este papelito a Lusa Plus. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya? Muy fácil. Yo voy a colocar en nuestro mesón un poco de harina. Harina. Voy a colocar la bolita, esta ya tiene orégano. Y lo que van a hacer, mira, con este ulero de nuestro amigo de... de Chilech. De Chilech, mira, van a hacer así. Oye, ese uslero, como siempre digo, el sueño de cualquier dueña de casa, porque es más pesado. Yo lo he tomado, es súper pesado. ¿Sí? Sí. Oye, mientras que tú estiras la masa, quiero saludar, aunque esta vuelta no tenemos huevitos, pero quiero saludar con mucho cariño a nuestros auspiciadores de Avícola Granja del Sur, huevos frescos regionales de campo con reparto a domicilio. El celular que es nuevo, tiene que estar atento, es el 9983-27982. O lo pueden buscar en Facebook como Avícola Granja del Sur, donde hay gallinas libres y felices. Pues miren, ya nuestra masa está lista. Hay que ver que sea un poquito el tamaño de la lata. Mira, oye, estiró rapidito así, súper rápido, mira. Se dan cuenta que esta es más grande que nuestra lata. Y aquí les voy a explicar qué vamos a hacer con lo que va a sobrar. Ya. No necesita harina abajo, porque esto ya tiene harina cuando la amasamos. Entonces ya tiene harina abajo. ¿Qué van a hacer? Muy fácil. Doris, ¿tú has probado estas famosas pizzas que tienen queso en los bordes? Ah, sí. Alguna vez cuando me alcanzó el Electra le puse queso en los bordes. Ya. Vamos, vamos. Sale más barato hacerlo en la casa, se lo aseguro. Ah, sí, mucho más barato. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerle, aprovechando que tenemos quesito, el borde de queso. Mira, muy fácil. Agarro las láminas que usted conoce. Ya. Eso es más como hilitos. Hace pequeños hilitos y va a hacer esto. Acuérdense que personalizamos nuestra masa con orégano. Yo sé que en su casa dicen, pero yo, Andrés, yo la hago con la nata del horno. Usted duplica los ingredientes y va a tener lista la masa para poder hacerlo con la pura lata. Mira, vamos a colocar el borde queso. Borde queso. Bueno, para muchos de aquí eso sería como una pizza individual para ellos. Sí, claro. Una pizza individual. No, para cuatro. Mira, el personal para mí esto sería una individual. Sí, no quería decirlo tan directamente. Mira, vamos a cortar los bordes tratando de dejarlo lo más redondito posible. Lo más redondito. Dejémoslo como unos 2 centímetros al lado para que nosotros podamos cerrarla. Entonces, este es como el sueño de poder hacerlo. Mira, entonces, ¿qué hace usted? Llega y va cerrando el borde. Hasta ahora no hemos demorado nada en hacer eso. No se demora nada, por eso es una pizza fácil, entretenida. Bueno, sí, el nombre lo dice. Oye, quería recordarles a la gente que este programa va en 2 horarios. ¿Ya? Los días sábados a las 7 de la tarde y los domingos al mediodía. Y si usted no alcanzó a ver ninguno de los 2 programas, lo puede ver, ¿sabes dónde? ¿Dónde, Doris? En el canal de YouTube del programa. Así que ya saben, no hay excusa, pueden verlo donde sea. Toda la semana, si quieren. Toda la semana. Pueden repasar la receta, ponerle pausa y no hay problema. Eso nos pasó este verano. Una gente nos contaba que veía el programa, después lo miraba en YouTube y mientras cocinaba, veía el programa y volvía a repasar cada paso y no se equivocaba. Mira, ya hicimos nuestro borde de queso. Ya. ¿Y sabes lo que vamos a hacer ahora? ¿Qué? Mira, aquí yo tengo esta salsa de tomate. Salsa de tomate. Va a colocar lo siguiente. Aquí me vino el viejazo. Me acordé del Festival de la Una. Sí. Sabrosalsa. Mira, esto es lo que nosotros hacemos toda nuestra casa. Mi carne rebotando en el piso. Así que no se preocupe, esta parte usted la sabe de memoria cuando ha hecho pizza. Oye, sí.
Ya, ¿qué hacemos ahí? Los chicos me dijeron que me iban a regalar un resorte para mi carnet porque lo tiro mucho al piso. Mira, lo voy a colocar. Yo soy fanático del orégano, discúlpeme si usted no le gusta. No, si te caché. No le coloqué más orégano. ¿Qué vamos a hacer acá? Muy fácil. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a colocarle, aquí tengo tomate. Tomatito. Pero tomate en cubito. Ah. Mira, si yo coloco tomate así en rodaja. Ya. Cuando esté caliente y la quiera partir, habitualmente si está caliente el tomate, lo que voy a lograr es que yo me queme al comerla. Entonces, para que evitar eso y sacar todo lo que es el excedente de líquido, vamos a colocarle en cubito. Esos ricos tomates yo les voy a contar dónde los pueden encontrar. Solamente en Distribuidora Mena, la mejor fruta y verdura de la región al mejor precio. Con reparto a domicilio sin costo. Teniente Torres 0364 es donde pueden ir a comprar esta rica fruta y verdura como lo hacemos todas las semanas con Andrés. O llamar al teléfono 61-228-3414 y le pueden ir a dejar sus cositas a la casa. Así que recuerden, Distribuidora Mena, donde está la mejor fruta y verdura. Ya, para los carnívoros, siempre, mira, ya puse los tomates, los cubitos de tomate. Voy a colocar jamón cocido, este que puede encontrar en cualquier lado, también en carnes natales. Ya. Jamón cocido. Bueno, en realidad uno si quiere ponerse creativo y hacerla, puede poner champiñones, puede choclito, poner choclito, crema. También, la idea es que le estamos haciendo una pizza base. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a colocarle quesito. Ñam. Más queso. Más queso. Cuatro quesos. Mire, si usted tiene queso rallado de ese Gouda, colóquele queso rallado Gouda. Si usted no tiene y tiene de este, colóquele este. Acá tenemos puro rallado nomás, no tenemos queso. Puro rallado. Sí. Mírala. Vamos a colocar la última lámina de quesito. A ver, no, yo creo que una, dos más, para que no se note pobreza, dirían en mi casa. No se note pobreza, vamos a colocar otro trocito. Oye, se nos pasó volando enero y febrero. Hoy sí, literalmente estuvimos encerrados en ITE. Yo me preguntaba el 1 de marzo, ¿y en qué momento fue? Mira, ya voy a colocar aquí mucho más orégano, soy fanático. Mira, aquí tengo salame, esto es opcional, yo sé que hay en su casa, no a todos les gusta salame. No. Si no le gusta, no le coloque, no pasa nada. No es por ser mala, pero si viene permiso de circulación al colegio, a la universidad. Oh, sí, llegó marzo. Llegó marzo. Mira, ahí está. ¡Ay, qué rico se ve eso! ¿Y sabes lo que pasa ahora? ¡Al horno! ¡Al horno! ¿Sabes cuánto va al horno? Para que ustedes sepan, ya hicimos, acuérdense, repasemos. Hicimos la masa, bordes de queso, rellenamos con salsa de tomate, tomate cubito, jamón, queso y esto. ¿Qué hacemos? Se va a ir al horno. Yo dejé precalentando mi horno unos 15 minutos antes a fuego medio. Y voy a colocarla al horno, sin quemarme. Entonces, exactamente. No nos sirve quemado el cocinero. Ya, mira. Y esto está de verdad caliente. Está de verdad calientito. De verdad. Entonces hay 15 minutos. Y lo voy a programar acá por 15 minutos. Y mientras esto está listo, ¿sabes lo que vamos a hacer, Doris? Ya sé. Nos vamos a ir a una pausa comercial. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Y de vuelta vemos qué pasa con esta pizza y vamos a probarla. Sí, no se vayan. Krug y Cava Express, ubicado en Avenida Bulnes 0350, esquina José González, a un costado de Autocentro San Jorge, donde usted y su familia podrá encontrar una gran variedad de pizzas, sándwiches, tortas y platos preparados para servir o llevar. Tenemos además un cómodo market donde hallarás un gran surtido de productos. Los esperamos en nuestra amplia y moderna cafetería, donde usted y familia podrán disfrutar de nuestra variada carta. Contamos con estacionamiento y Wi-Fi. Abierto de lunes a domingo, en horario continuado desde las 7:30 a las 22:30 horas. Krug y Cava Express. Empresas Chelech, con su línea Gastromax, líder en equipamiento gastronómico. Somos distribuidores autorizados de las más prestigiosas y reconocidas marcas del mercado local y regional. Línea Steward, platos, vasos, moldes de tartas, cuchillos en general. Ventus, equipos gastronómicos, vitrinas, pasteleras, giratorias, bicicleta. Líneas MyGas, panadería, batidoras, amasadoras, revolvedoras y congeladores. Nos encuentras en Balmaceda 501, Punta Arenas. Empresas Chelech, con el servicio y los precios que usted se merece. Carnes Natales, la carnicería más grande de la región, con sus cuatro locales ubicados en la ciudad de Punta Arenas y Puerto Natales, con amplios estacionamientos. Variedad en cortes de carne de vacuno, cordero, cerdo y pollo, de primera calidad.
producidas en pastos naturales 100% orgánicos, libres de pesticidas. Un deleite para su paladar. Además, todo en abarrotes y bebidas para complementar sus compras. Carnes Natales. La calidad no es casualidad. Distribuidora El Ovejero. Creces tú, crecemos nosotros. Variedad de artículos de aseo doméstico e industrial. Guantes de látex, vinilo y nitrilo. Amplia gama en productos Elite y Confort. Envases térmicos, plásticos, aluminio, bandejas y cajas de torta. Fil de alimentos y rollos de aluminio. Distribuidora El Ovejero. José Nogueira, 1192. Si eres amante del sushi, hoy te presentamos al maestro, Señor Sushi. En Maipú con Chiloé se encuentra el sabor de Oriente. Pancos, abocado serrano, fila, California, futomaki, entre muchos otros que destacan en nuestra carta. Aprovecha nuestro servicio de delivery. En Face, ubícanos Señor Sushi punto delivery. Por WhatsApp, más 569-98051-428. Y nuestro fondo de contacto, 224-0843. ¿Ya pensaste con quién lo vas a compartir? En Punta Arenas, Señor Sushi. Ya estamos de vuelta con más de su programa, El Solo Cocina Hoy y el Domingo también, junto aquí a Andrés, que está haciendo una rica pizza fácil. Sí, Doris, ya está en el horno, ya está lista nuestra pizza, pero ¿sabes qué, Doris? Para poder seguir, mira nuestro mesón. Oye, sí, nuestro mesón siempre luce tan limpio con los productos de distribuidora El Ovejero. Surtido, precio y calidad, todo en materiales de aseo y limpieza en general, envases de papel, cartón y contenedores de aluminio al mejor precio del mercado. José Nogueira, 1192, fono pedido 61221100 o búscanos en Facebook como distribuidora El Ovejero. Así con nuestros productos, ¿sabes qué? Doris, ¿te recuerdas que en el primer bloque hicimos un tips y enseñamos a colocarle a la masa, personificarle y colocarle orégano? Sí. Como este el primer programa de la segunda temporada, hay otro momento del tips. O sea, ¿viene un nuevo momento del tips? Un nuevo momento del tips para este instante. Y ¿sabes qué? Este momento del tips está a cargo de un nuevo oficial. Eso sí, con este momento del tips le vamos a contar a todos ustedes que tenemos un nuevo auspiciador, Cru y Cava. Somos la panadería más antigua de Magallanes, un compromiso con la calidad y el buen servicio. Contamos con 3 locales en Punta Arenas, puedes contactar y cotizar al 61-222-6805. Cruz y Cava, tradición, innovación y vanguardia. Sí, en este programa nos auspicia. ¿Y por qué? También se llama Pizza Fácil, porque yo sé que en su casa dice, no quiero hacer masa, no quiero hacer, claro, nada. Flojito. Mira, baguette. Crunicaba, pasamos a comprar. ¿Y sabes qué hace con su baguette? Puede ser del día o puede ser de 2 días, como usted quiera. Muy fácil. ¿Ya? Esto va a ser nuestra base de nuestra pizza. Y lo mismo que hicimos en el segundo bloque. Como una pizzeta. Una pizzeta, pero de baguette. ¿Sabes qué? Es impresionante el sabor que toma, porque queda muy crujiente la masa. Rico. Mira, hacemos exactamente lo mismo. La salsa de tomate, si usted tiene salsa de tomate que le sobró de unos tallarines, también un tuco. Hoy sí, porque a veces uno lo ocupa todo, no sabe hacer la mesa olla. Acuérdese, la mesa siempre hay que innovar y hay que ocupar todo. Si usted tiene algo que le sobró un tuco, en vez de abrir otra... Sí, puede hacer chamuyo prex, como chamuyo hago yo, prex. ¿No es cierto? Sí, mira, y repetimos exactamente lo mismo. Rodajas de tomatito. ¡Oh, qué rico! Nuestros tomatitos, ahí creo que se quedaron pegados dos. Quiero recordarles a la gente de que este programa obviamente va en dos horarios. Sábados a las 7 de la tarde, domingo mediodía, pueden verlo todos a partir de los días miércoles en YouTube. Y también, ¿qué más? Eso, cualquier receta si lo quieren ver en la fanpage Andrés Bravo, El Sábado Cocino Yo. Mira, volvemos a repetir, jamoncito. Si usted no tiene jamón, como ya hicimos, puede hacerla de puro queso y tomate. Oh. Oye, concurso también. Concurso, ¿verdad? Acuérdense, sí. La otra semana vamos a estar con nuestro concurso de nuestro señor Sushi, ya saben. Ingresen a la fanpage, ahora está la foto para compartir y colocar me gusta. Y ya van a estar la otra semana en la tómbola. Siempre están participando alrededor de 70 personas, así que... Sí, así que aproveche porque mientras más compartan, más oportunidades tiene de ganar. Ah, ya, mira. Terminamos con los salames. Oh, mire, súper rápido. No te demoraste ni 2 minutos, nada. Listo, mira, volvemos a colocar acá. ¿Y esto qué vamos a hacer a esto?
igual se va a ir al horno, pero se va a ir por menos porque necesitamos cocerlo. Claro, se va a ir como que hasta que se derrita el queso, así nomás. Usted puede colocar todo. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Como obviamente estamos en la televisión, en comerciales hacemos mucho. La magia de la televisión. Aprovechando nuestro baguette, mira. Aquí está nuestro pan de baguette que estuvo en el horno. Estamos todos sufriendo ya. Mira, ahí está. Lo mismo que hicimos. Oh, ¡qué rico olor! Mira, vamos a sacar esto con cuidado. Sin quemarnos. Mira, qué rico con ese pan Gavet de Cruz y Cava. Vamos a sacar. Oye, también hay un Cruz y Cava Express en Avenida Bulnes. Sí, venden comida preparada. Sí. Y también hay uno en... La en clínica. En la clínica, sí. Son tres sucursales. Mira. Y la otra está ahí en Magallanes, entre Maipú y Angamos. Mira, nuestra pizza parece de juguete. Oye, parece como de esas de fotografía. De esas que son de pizza deshidratada. De comercial. Como la pizza deshidratada de Volver al Futuro. Exacto. ¿Qué hacemos? Mira, esto todavía está calentito, vamos a hacer esto. También se nos cayó el carnet. Se nos cayó muchas veces el carnet. Mira, ya está lista la pizza, estuvo 15 minutos. Para que vean que esto es real. ¿Cómo yo sirvo esto? Muy fácil. Ajá. Como aquí pusimos tres salames. El salame nos va a ayudar a partir. Esto lo puede ocupar para usted, para que tiene una reunión de amigos, van a ver fútbol. Claro. Básquetbol para los más gringos. Sí. O va a ver, no sé. O la previa de los sábados, me gritan por aquí. Sí, la previa. Entonces usted hace una pizza rápida. Juventud Divino Tesoro. El bajón también. El bajón, la previa antes de salir a carretear, los que salen a carretear. Y mira, súper fácil y rápido, ya tienen una pizza fácil de hacer. ¡Oh, qué rico! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, eso ya sabemos para dónde se va. ¿Qué vamos a hacer con esta pizza? ¿La vamos a dejar así? No, mira, no, no sí. Importa. Bueno, mientras parte la pizza, sabemos que luego viene la versión Piraña 3. ¿Ya? Sí. Vamos a escuchar unos pasos así y después llegan todas las pirañas. Vamos a cortar esto, vamos a quedar. Mire, ya empezó a salir. Esto es cocina en vivo. Sí. Ya vamos a sacar el platito. Sin quemarse. Platito, platito. ¡Oh, es el humito! Humito, humito. ¿Cuántos se van a quemar? Yo espero no quemarme. A ver, ahí está. Ahí estamos. ¡Oh, mira, se eleva! ¡Oh! Mira. Todo sufriendo aquí. Mira, mira. Tenemos nuestra pizza acá. Vamos a colocar esto ahí. Vamos a colocar esto aquí al lado. Ahora quedó como Pac-Man. Para que acompañe nuestra ¡qué rico! Presentación. Vamos a colocarle un poquito más de orégano. Ya pone orégano hasta la tabla, Andrés. Todo le pone orégano. Tenemos acá nuestra presentación. Yo voy a probar de esta. ¡No! Sí, voy a probar acá. Bueno, qué raro. Tengo que sacarlo con un tenedorcito porque si no... No me quiero quemar. Te odiamos. No me quiero quemar. A ver. El momento más odio de... No te vaya a quemar. ¡Uy! Oh. Cuidado, cuidado. Si se pone rojo, porque se quemó. Y sigue comiendo. El bordecito con queso. ¡Ay, el borde de queso! Mira, sí, algo. Sí. No tenemos nada que envidiarle al otro borde de queso. La masa está muy buena. Oye, qué bueno. ¿Ustedes pudieron saber? Presión la masa en serio. Está muy buena, muy buena. Oye, ¿sabes qué? Mientras Andrés sigue probando, yo no queda nada más que despedirme, darle las gracias por todo, por toda la sintonía, por todos los mensajes, por todas las fotitos que nos mandan cada vez que hacen sus ricas recetas, por las consultas. Realmente es muy lindo poder interactuar siempre con ustedes. Así que mientras Andrés termina de masticar, Andrés. Amigo. Ya saben, una buena receta para este fin de semana, hacer con su familia, una pizza fácil. Mi nombre es Andrés Bravo y esto es El Sábado Cocino Yo. Y el domingo también. Nos vemos la otra semana. ¡Chao! ¡Chao! Sigan votando y participando. ¡A comer!